Normalmente la entrevista siempre es privada. Esta es la primera vez que se va a hacer una entrevista con medios, una entrevista pública. Es muy sencillo, o sea, vienen los chicos, vamos a calificar a la armonía física y también cómo se estén desenvolviendo hacia preguntas muy simples, ¿no? Que el jurado va a realizar. ¿Cómo te sientes? Tal vez a lo que se dedica, qué hace. Tomando en cuenta que la gran mayoría de los candidatos, bueno, más bien no la gran mayoría, todos los candidatos tienen una carrera profesional, son licenciados, son médicos, diferentes ramas. Entonces va a ser una entrevista muy rápida también y ya para que ustedes también puedan checarlo, ¿no? Estoy muy, muy contento, muy agradecido con mi panel de jurado. Empiezo con Brisa Carrillo, quien es parte de nuestro jurado, Raúl Schumalín, quien ha estado con nosotros desde hace muchos años, Serrat también, que se une a ser parte del jurado y que ya hemos trabajado en Mr. Model México también antes, David, que es un gran médico estético, y Vico Guadarrama también, que ya lo conocen, y Gabriel Ortiz, que es Mr. Model México saliente, la acaba de regresar de Tailandia trayendo el cuarto lugar para México. Entonces, este año queremos traernos el primero. Así es que claro, tenemos que hacer una muy buena elección y por eso, pues bueno, vamos a iniciar a conocer a cada uno de los candidatos al título de Mr. Model México. Un acto de azar. Yo tenía el interés, pero varios amigos me habían desmotivado, me habían dicho que no tenía el perfil. Y por azar del destino me invitaron a cubrir una pasarela y a raíz de ahí me invitaron a ser parte de Mr. Model. Y no me solté. Durante 2 años seguí adelante, allá en Aguascalientes. De hecho, fue antes de que empezara la pandemia. Tú como actor, ¿qué es lo que buscas de Mr. Model? Que la oportunidad de poder seguir proyectándome, de seguir demostrando mi preparación, de seguir aprendiendo, conocer gente que me haga mejor persona, principalmente. Porque creo que que se hizo, pues, además del Congreso de la Paz y... nada más, es la única experiencia que tengo. Independientemente de si ganas o no, ¿te seguirías dedicando a esto? ¿Te está gustando? Sí. Sí, mi sueño... Bueno, siempre digo mi sueño frustrado, pero ahorita ya no voy a decir frustrado porque ya estoy haciendo algo para acercarme un poquito a eso, ¿no? Es ser actor o ser modelo de alguna marca reconocida. Entonces, pues sí, totalmente me quiero dedicar a eso. No estudié esto, nada que ver. Ya pudieron saber un poquito más de ellos. Tenemos ya una previa calificación a una competencia internacional representada a México, ¿no? Entonces, todos esos puntos van a ser contados para poder hacer la elección de los 15 finalistas, ya que hay uno que ya tiene el pase directo, que es San Luis Potosí, porque ganó el premio en redes sociales, fue el más votado. Bien. Con más de 15.000, 17.000 comentarios. En total, 58.000 votos. 58.000 votos en redes sociales. Influencer. En que trae mucho porro. Y pues bueno, quiero agradecerles, Brisa, por tomarte el tiempo. Yo sé que todos los que están aquí tienen una agenda muy ocupada. Brisa, de verdad, muchísimas gracias por apoyarme en segunda ocasión. Raúl Schumalín, muchas gracias, amigo, porque ha sido una parte y un pilar importante en mi carrera. Muchas cosas que he logrado han sido gracias a ti, a tus consejos, a tus regaños, a que a veces eres duro conmigo, pero...
pero esto ha sido por un bien. Llevas guiando mi carrera por más de... Híjole, ya van a sacar de edad, ¿no? por muchos años, por muchos años, y me siento muy orgulloso, muy contento de tenerte en mi vida, al igual que yo sé muchos talentos que también has apoyado. Serrat, muchísimas gracias, de verdad, desde que nos conocimos, ha sido una conexión muy bonita. Siempre has estado conmigo ahí apoyando siempre, y eso yo lo valoro mucho, que personalidades como todos ustedes se tomen ese tiempo para sumar, ¿sabes? Para sumar siempre a engrandecer el trabajo de los demás, y eso siempre he dicho que de ese tipo de personas tienes que rodear, y por eso me encanta. Éxito siempre. Amigo Davis, muchísimas gracias, de verdad, porque tenemos poco tiempo de conocernos, te he aprendido mucho, sabes que a mí el tema de la medicina estética me apasiona, me encanta todo el tema de la piel, y te he aprendido mucho, y lo que falta todavía, y para mí es un honor que estés aquí conmigo, apoyando, te lo agradezco, muchas gracias. Vico, sigo tu carrera desde hace mucho tiempo, eres una persona muy profesional, eres una persona que yo veía, y yo decía, yo quiero que le esté preparando jueces. Gracias por la invitación. No tenemos todavía una relación de amistad amplia de muchos años, pero espero que sea el inicio de muchos años. Yo feliz, digo, estoy acostumbrado a estar con mujeres y con mises, y está padre ver el lado. El lado diferente del mundo. Gracias por invitar. No, gracias por aceptar, y vamos, su tiempo lo valoro, no saben cuánto. O sea, yo sé que ahorita pudieran estar haciendo millones, ¿no? Ya están ahorita aquí conmigo, y yo lo valoro muchísimo. Gabriel, muchas gracias. Estás a un día de entregar la banda, de entregar el título. La corona. De entregar la corona, ya. Sí, porque la corona es de reyes. De hecho, hay muchos países que les ponen coronas. Claro, pues, aquí, digo, si nos cuesta trabajo que se inscriban por el machismo y demás, les pongo corona, me crucifican. De verdad, ¿no? O sea, sí, hay mucho trabajo que todavía hacer respecto a estas plataformas masculinas, porque pues no hay como mucho... Batallamos bastante. Pero cambiaremos el chip en algún momento. Lo estamos trabajando para hacerlo. Y llevamos 10 años trabajando para lograrlo. Entonces, ahí vamos por buen camino. Gaby, pues, ¿qué te digo? Mañana es tu última pasarela. Muchas gracias por 2 años que entregaste de tu vida a la compañía. Espero después de esto seguir en contacto contigo, que se abran nuevas oportunidades, que te desarrolles y que te vaya bien en todo lo que tú hagas. Cuentas con un amigo, cuentas con una gran organización que te quiere, que te aprecia bastante, y que siempre vas a ser Mr. Model. Gracias. Aprovechar la oportunidad para agradecerle a mi staff, a mi equipo de trabajo, a Edgar, a Aarón, a Colucci, a otro Colucci que por allá ya está, mi coordinadora Dinora Briseño, a Villaseñor. Bravo. De verdad. Son ustedes. Así de fácil. Muchas gracias. Me regalan una foto. Sí, sí salen todos. Uno más de este lado. Tu TikTok, Pico.